Título de verano en 98 porque lo íbamos a hacer en verano. Tratamos de encontrar un lugar que fue increíble, en Tigre, y ahí hicimos un decorado que creo que no se hizo nunca en la historia, por lo menos de la televisión argentina, seguro. El armado del proyecto me llevó mucho a mi infancia de veranos eternos, y a nosotros nos dejaban, no sé, 3 meses y armábamos banda total de chicos y chicas, y yo amaba esos veranos. Fue difícil el casting, queríamos encontrar chicos nuevos y diferentes y distintos de los que se veían en ese momento en la televisión, y empezaron a aparecer un montón de chicos increíbles. Me acuerdo de Nahuel Muti porque vino con unas rastas, y cuando todo el mundo lo vio dijo, no, yo dije, sí, es Nahuel Muti. Las nuevas normas, acá están. Prohibido comer dentro del local. ¿Te queda claro? Bueno, las voy a comer afuera del local si tanto te molesta que las coman yo. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo, Tomás. ¿Tanto te gusta a vos el trabajo? Muy bien. Todo tuyo. Te lo dejo. Todo tuyo. Arreglátela. Chao. Y después, nada, Dolores Fonsi, que vino con Tomás Fonsi. Y Dolores era una especie de belleza insuperable. Es una belleza insuperable. Y me morí cuando la vi. Yo esta situación no la soporto más. Así que les pediría que hablen con Tomás para que no me moleste. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué me está haciendo? ¿Eh? Me está espiando todo el tiempo. Mírenlo en el muelle. Son cosas de chicos. Sí, de chicos degenerados, diría yo. Todos chicos que no habían actuado prácticamente. Y Tomás, que era el hermano de Dolores, que venía con Dolores a acompañarla, y le dije, ¿y vos también? Y Tomás me decía, no, yo vine a acompañarla. Era chiquito, no quiero, yo no sé, nunca actué en mi vida, no. Bueno, fue todo un trabajo de hormiga convencerlo que podía ser un gran actor, y mirá, Tomás. Repetí las instrucciones, dale. Sí, bueno, me hago pasar por el jardinero. Bien. Y cuando estoy adentro, voy hasta el buzón, lo abro y saco el sobre. Fenómeno, viejo, dale. ¿Estás seguro que la dueña no está? No está la dueña, te digo, estoy segurísimo, dale, no está. Pues tengo un poco de miedo, ¿viste? A Cherry, que trabajaba conmigo en Chiquititas. Mauro, ¿esta noche no querés venir a comer a mi casa? A las 9 en punto. A las 9. Sigo pensando que a esa edad uno siente que nada te puede pasar. Nada, nada.